Vamos, copo de nieve. Sal. Madre. ¿Qué quieres? Madre, ¿qué hacemos con copo de nieve? Tenemos que decidirnos de una vez. No se gana nada con esperar. ¿Lo crees así? Después de todo, ahora está empezando a dar leche. No creo que deberíamos matarla. Su leche es escasa y de mala calidad. Dile a Pedro que no vuelva a buscarla. Buenos días, Pedro. Buenos días, abuela. Ya se nos acaba el verano, hijo. Sí, ya queda poco. ¿Ya no tendrás trabajo hasta la primavera? Lo sé. ¡Copo de nieve! ¡Anda, vamos, es tarde! ¡En marcha! Espera un momento, muchacho. Tengo que decirte algo. Se trata de copo de nieve. Ya no es necesario que vuelvas a buscarla. Como no da buena leche, hemos decidido que vamos a sacrificarla. Pobre copo de nieve. Cuando Heidi se entere... No tienes ni idea de lo que va a pasarte, ¿verdad? Abuelito, tenemos que ir otra vez hasta las grandes rocas. Seguro que ahí encontraremos mucha hierba para copo de nieve. Ten mucho cuidado. Los vientos son muy fuertes en esta época del año. No tengas miedo. No pasará nada. Ya sabes que no me gusta que te alejes demasiado. Si no la encuentras cerca, regresa. Yo iré a buscarla después. Sí. ¡Ya viene Pedro! ¡Pedro! ¡Copa de nieve! ¡Buenos días, copa de nieve! ¡Qué guapa estás! ¡Qué gusto de verte! Buenos días. Bueno, vamos a ver. Cada día pesas más, copo de nieve. ¿Verdad, Pedro? Hola, general. Escucha, de hoy en adelante quiero que tengan mucho cuidado con el viento. Es peligroso. Sí, pero ya no tendremos que subir a las rocas para buscar la hierba. No hace falta. ¿Qué? ¿Encontrado otro lugar mejor? No, no es eso. Es que ya no hay necesidad de buscar hierba para copo de nieve. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Pedro? Dímelo. Copo de nieve ya no subirá más a los pastos. Copo de nieve no es la única cabra de mi rebaño. No puedo quedarme aquí todo el día. Ven, andando. ¡Déjame! ¡Cáscara, no seas tonta! ¡Ven! ¡No quiero! ¡No quiero!
que te manda, no lo comprendes. Hayley, sé razonable. Hemos hecho todo lo que pudimos para salvarla. Buscamos todos los días hierba aromática para hacer que diera más leche. Pero no hemos podido salvarla. Si yo tuviera dinero, compraría copo de nieve, pero... No llores, Heidi. ¿Por qué no comes? Anda, come. No quiero, no tengo hambre. Cómetelo tú. Yo voy a buscar un poco de hierba. Nieve. Va a quedarse a vivir con Blanquita y Diana en el cobertizo de mi abuelo. ¿Qué? Adiós, señor Estral. No podrá matarla. ¿Verdad que es buena idea? Ven. ¿Qué dices? Tú no puedes hacer eso. No puedes, Heidi. Vas a meterme en un lío. ¿No te das cuenta? ¿Es que no te importa que maten a Copo de Nieve? Dímelo. No, no es eso. Es solo que... ¿Estás de acuerdo? Entonces me
ayudarás a salvarla. Sí, pero ¿qué pasará si tu abuelo la descubre? Se enfadará mucho. Tú vete a tu casa, no quiero que mi abuelito te vea. Pero... Ah, está bien, Cáscara. No será culpa mía si se enfada. Heidi. Ya han regresado, ¿eh? Sí. Pero Pedro no se detiene y Niebla no ladra. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Qué raro actúa Niebla. Vamos, explícate, ¿qué pasa? Nada. Se hacía tarde y... ¿Tarde? Pero si es la misma hora de siempre. Bueno, voy a dar un poco de sal a Blanquita y a Diana. ¡No! ¡Comieron mucha hierba, abuelito! La sal nunca está de más. Con el estómago lleno les hace más falta aún, Heidi. Vengan, les traje sal. Pedro, no te entiendo. ¿Copo de nieve? ¿Mi cabra? ¿Dónde está? ¡Habla! Pues... ¡Has devuelto las demás cabras, ¿no? ¿Dónde está la mía? ¡Explícate! Pues... Ve a buscarla ahora mismo. Si no la encuentras, no serás más nuestro pastor. ¿Entiendes? Hablaré con los demás y haré que todos te despidan. ¡Ya encontraremos otro! Señor Estral... Copo de nieve está... ¿Qué? Copo de nieve está en... ¡Sí, habla! En casa de Heidi. ¿Cómo? ¿Heidi? ¿Quieres decir que está en casa del viejo de los Alpes? Heidi, tienes que devolver a Copo de Nieve a su dueño. ¡No! ¡No lo haré! ¡Heidi! Ven cuando termines de ordeñarla. Tenemos que hablar muy seriamente. Abuelito, ven a esta leche, por favor. A ver. Huele bien. Buena leche, Heidi. Muy buena. Realmente es mejor que la de cualquiera otra cabra. Magnífica leche. Thank you.
te preocupes, pequeña. Yo me encargaré de arreglarlo todo. Anda, ve adentro y ahí espera. ¿Me conoce? Soy Sral. En el pueblo dicen que es usted el mismo demonio y todos están asustados, pero yo no le tengo ningún miedo. ¿Se entera? Escúcheme un momento, señor Sral. ¿Qué es lo que quiere? Vengo a que me devuelva usted mi cabra. Entre, por favor, y hablaremos. No se preocupe, su cabra está a salvo en el cobertizo. Ande, entre. Solo quiero hablar un momento con usted. Después podrá llevarse su cabra. No hay ningún problema. Entonces regrésemela enseguida. No tengo nada que hablar con usted, viejo. Beba. ¿Cómo? ¡Que beba! Bebas esta leche. Es todo lo que le pido. Después hablaremos. Es buena leche, ¿no le parece? Y es de copo de nieve, la cabra que usted quiere sacrificar. Escuche, Stral. Pedro y Heidi son los responsables de esta leche tan buena. Durante todo el verano han alimentado a copo de nieve con una hierba especial que ha logrado el milagro. Copo de nieve no solo le dará leche buena y abundante, sino que además crecerá. Sería una locura matar una cabra tan buena, Stral. ¿Qué está diciendo, viejo? ¿Quién es aquí el loco? Usted que roba cabras. No trate de convencerme con palabrerías. No podrá hacerme creer que esta leche tan buena es de copo de nieve. ¿Para qué iba yo a tener que engañarlo? La cabra es suya, no mía. Váyase al diablo, devuélvame a copo de nieve. Ya me di cuenta que usted es un viejo ladrón. ¡Señor Cole! ¡Mi abuelita no es ningún ladrón! ¡Usted está equivocado! ¡Me dijeron que quería matar a copo de nieve! ¡Por eso la escondí aquí, señor Stral! ¡Fui yo! Durante todo el verano estuvimos dándole hierbas aromáticas para que pudiera dar mucha leche buena. ¡Copo de nieve es mía! ¿Quién los autorizó para hacer semejante cosa? Nadie, pero nosotros lo hicimos. Así podríamos salvarla. Si conseguíamos que diera buena leche, usted no la mataría. El abuelito lo dijo. Todavía da poquita, pero es muy buena. Vamos a ver a copo de nieve. ¡Este es el cobertizo! ¡Venga, acompáñeme! Heidi, ¿estás segura de que es buena? ¡Claro que sí! Tome la leche de copo de nieve, señor Stral. ¡Es muy buena! Pruébela, señor Stral. Si Heidi lo dice, es la verdad. Pedro, tú no me dijiste nada de esto. ¿Por qué tanto misterio? ¿Quieres explicarte? Pues intenté decírselo, pero usted gritaba tanto. No me dio tiempo y además no me escuchaba. Señor Stral, no mate a copo de nieve, por favor, se lo suplico. No la mate, señor Stral, por favor. Verá cómo pronto crecerá y dará mucha, mucha leche. Eres una chica muy lista, ya lo veo. ¿Quieres mucho a copo de nieve? Sí, no la mate. Está bien. De acuerdo, esperaré un año más. Pedro, puedes ocuparte de copo de nieve el próximo verano. ¡Bravo! ¡Gracias, señor Stral! ¡Es muy buena! ¡Buenas noticias! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, niebla! Recordar el día que te encontré, yo te vi, miraste una vez, te llamé copo de nieve, junto a ti, mejor.
Heidi está loca de alegría. Yo la más, 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 yo